Buenas noches. Esta noche agradecemos el patrocinio del Instituto Alejandro Lococo, cursos de maquillaje, maquillaje atelier, kits de maquillaje, Instituto Mac Call, cursos de maquillaje, modelaje y kits de joyería. El gobierno del estado de Sinaloa, el municipio de Mazatlán y el Instituto de Cultura, Turismo y Arte presentan Elección de Reinas del Carnaval 2012, la fiesta de los imperios. Sean bienvenidos. Esto es Tercera Llamada. Principiamos. Con ustedes, las anfitrionas de este espectáculo, dos soberanas en la historia. Lucía Eikens, reina del Carnaval 2007, y Astrid Macías, reina del Carnaval 2010. Buenas noches tengan todos ustedes. Muy buenas noches, Astrid. Buenas noches, Lucía. Ya se siente la emoción, ¿verdad? Así es. Sin duda hay un toque mágico y misterioso en la sala. Ya sabemos, en Mazatlán el tiempo se mide por carnavales y el del 2012 ya está aquí. El carnaval está en la sangre de todos los mazatlecos y es una fiesta de todos para todos, sin diferencias y sin privilegios. Con orgullo, generación tras generación, aprendemos a amar y enaltecer esta tradición tan entrañable. Hoy se revela una incógnita. ¿Quién será la reina del carnaval? Todos los esperamos con ansias. 10 bellas mazatlecas desfilarán esta noche derrochando glamour y temple para buscar coronarse como las soberanas del carnaval 2012, luciendo creaciones de reconocidos diseñadores como Chris Goyri, Gustavo Helguera y Alberto Rodríguez,
quienes son nuestros invitados de honor esta noche. Un fuerte aplauso para ellos. Este bello teatro fue escenario de dos ambientes carnavaleros, siempre por separado en su tiempo: el cómputo de elección de reinas y el nightclub, baile de máscaras. En el espectáculo que hoy ofrecemos, por primera vez se conjugarán la expectación de la elección de soberanas y el esplendor noctámbulo del cabaret. Después de la Primera Guerra Mundial, la vida nocturna abre un espacio para romper inhibiciones, olvidarse de los problemas y sumergirse en un mundo de música y placeres. Damos inicio al espectáculo. Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Ich bin euer Konferenzier. Guten Sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Dejen todos sus problemas afuera. ¿Qué? ¿La vida te decepciona? Olvídalo. Aquí. La vida es divina. Las mujeres son divinas. Hasta la orquesta es divina. Chicas del cabaret, esta noche para ustedes tenemos a la bellísima Heidi. Hola Heidi, ¿cómo estás, corazón? Cristina, tiempo sin verte, has perdido unos kilitos, Cristina, qué bien te ves. Tenemos a la hermosa Mousy, siempre tan fierra. Mousy, ¿cómo estás? Helga, Helga, por favor, Helga, ¿qué es lo que está pasando desde Europa del Este, Helga? Betty, bellísima figura. Y la pequeña Inge. Todas y cada una de ellas una virgen. ¿Pero no me cree? No me tome la palabra, por favor. Pregúntele a cualquiera. Afuera hace mucho frío, pero aquí hace calor. Todas las noches tenemos una batalla para evitar que las chicas se quiten toda la ropa. Así que no se vayan. ¿Quién sabe? Tal vez esta noche perdemos esa batalla. ¡Cabaret! ¡Cabaret! ¡Cabaret!
presentando a los más grandes shows y espectáculos traídos de todas las partes del mundo, las chicas del aro, el famoso ventríloco Pedro de la Francesca y las más hermosas y maduritas chicas, para divertirlos a ustedes acompañados de su servilleta. Well done. Enter, étranger, stranger. Hello, stranger. Quickly, to say it, je suis enchanté. Happy to see you. Life's a friend. We're back in. Welcome. A continuación, admiraremos a las candidatas en su primer paseo por el escenario. Ellas visten modelos de Chris Goyri, de sus colecciones atemporales Resort y Spring Summer. El estilo de Chris ha sido definido como exquisito, fresco y femenino, ya que entiende a la perfección el cuerpo de la mujer. Till I get back. Time is time with for no man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jab, jab. Alma. Then you fuckin' till I get back. Going downtown to see your man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jab, jab. Put it in your pocket till I get back. Time is time with for no man, and I ain't got time. Shake your head. Go. Valeria. Fernanda.
Jessica. Ana. Ana Lilia. Y Alejandra. Ellas son las candidatas. De entre ellas saldrán las reinas del Carnaval de Mazatlán 2012. Brindémosles un fuerte aplauso. ¿Quién ganará? En esta ocasión tan especial, nos acompaña el ciudadano presidente municipal de Mazatlán, licenciado Alejandro Higuera Osuna, y su distinguida esposa. Igualmente, agradecemos a los medios de comunicación locales y nacionales por cubrir este gran evento. La difícil tarea de seleccionar a nuestras reinas está a cargo de un grupo de personalidades que han sido designadas por las propias candidatas. A continuación, nos permitimos presentarlos. Maestra Zoila Fernández, coreógrafa y maestra de danza. Francisco Igartúa, promotor de eventos y fotógrafo profesional. Mónica Coppel, promotora turística. Jorge González Neri, escenógrafo y artista plástico. Celia Jauregui, reina de los Juegos Florales 1993. Jorge Fuentevilla, promotor de música clásica y ópera. Esperanza Casuga, inversionista y líder empresarial. Abelardo Juárez, sector gastronómico y expresidente de Canirac.
Carmen Estrada, artista plástico. Giancarlo Parolari, promotor turístico. Da fe de la legalidad de las votaciones el notario público, licenciado Manuel Magallón. Supervisan la emisión de los votos dos representantes de las candidatas elegidas por ellas mismas, las señoras Ana Lilia Morales Romero y Vicky Martínez Briceño. En caso de empate en la votación final, la suma de los votos emitidos por quien funge como presidente del jurado se tomará como el voto definitivo. Solo en caso de que su votación esté igualmente empatada, el presidente del jurado emitirá una decisión inapelable y la dará a conocer de viva voz. Esta responsabilidad fue definida por los propios miembros del jurado calificador y la presidencia del jurado corresponde a la señora Celia Jáuregui. The knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horse, start celebrating. Right this way, your table's waiting. We're just permitting some prophet of doom. It's time for a smile away. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Chelsea, with room I share for sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to sneak her. Well, that's what come through from much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and say, hey, hey, what good is sitting all alone in your room? Come, come on, come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I'm gone, I'm not going like Elsie. Start by admitting from
And it isn't that a long a day. Life is a cabaret, old chum. Only a cabaret, old chum. And I love that cabaret. Antes de iniciar con las preguntas, admiraremos a las candidatas en una segunda pasarela. Cabe destacar que en esta ocasión las candidatas portan piezas únicas de joyería diseñadas por Gustavo Helguera, quien se esmera por dar vida a joyas que van desde la sencillez equilibrada a la elegancia sutil o a la sofisticación espectacular. Helguera no diseña para un estilo, sino para una mujer con estilo. Los vestidos son originales de Alberto Rodríguez. Alma. Fernanda.
vida. Alejandra. Jurado, se le ha pedido que presente su votación dividida en dos etapas, conforme a dos aspectos que deben de considerar, denominados criterio y belleza. Para calificar criterio, los miembros del jurado han elaborado y entregado dos preguntas, de las cuales se han seleccionado 10 de entre las 20 presentadas. Para eliminar preguntas, se siguió el criterio de no considerar las repetidas o de contenido similar.
Cada candidata tomará uno de los sobres que contienen las preguntas, mismos que se han colocado en el ánfora, y debe limitarse a contestar única y exclusivamente a la cuestión contenida en el sobre. Cualquier otro comentario será motivo para que los miembros de jurado bajen puntos a su calificación. El control del tiempo se efectúa mediante un semáforo colocado frente a ustedes, que marca en color amarillo cuando faltan 15 segundos para que concluya la respuesta, y en color rojo cuando el tiempo para la respuesta se ha terminado. Cada candidata tiene un minuto para contestar su pregunta. Los criterios que el jurado debe de evaluar en esta etapa son: contenido de la respuesta, seguridad al expresarla, propiedad del lenguaje y manejo adecuado del tiempo. Señores miembros del jurado, es momento de iniciar el importante proceso de selección. Pregunta para Alma. ¿Quién te inspira? Buenas noches. Me inspiran aquellas mujeres que forjan hijos de bien, que los hacen orientar por el camino del bien, de la verdad y la felicidad. Sobre todo, me inspira la mujer que me dio la vida, la mujer que me enseñó a ser una mujer de bien, de éxito, y es por ella que estoy parada frente a todas ustedes demostrando cuán grande soy y cuán grande puedo ser. Muchas gracias. Pregunta para Valeria. ¿Qué diferencia tiene nuestro puerto con otros destinos de sol y playa? Buenas noches. La diferencia que tiene nuestro puerto es la calidad de la gente. Gente trabajadora y cumplida. Gracias. Pregunta para Astrid. ¿Qué importancia tiene para usted la calidad en la educación en el país? Muy buenas noches tengan todos ustedes. La calidad en el estudio es la más importante, creo yo, porque es donde se están forjando nuestros niños y adolescentes para en un futuro
ser los mejores en todo. Muchas gracias. Pregunta para Carla. ¿Cuáles son los valores que debemos fomentar en jóvenes y niños? Muy buenas noches. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Todos los valores son importantes. El respeto es la base de toda relación humana. Es la clave para la armonía y la cordial convivencia. Iniciar con las diferencias, aceptándolas, que enriquecen a nuestro mundo, es el primer paso para iniciar con el respeto, no solo a los demás, sino a uno mismo, para poder darles el valor a todos los que nos rodean. Es por eso que es muy importante inculcar ese valor en niños y jóvenes. Muchas gracias. Pregunta para Fernanda. ¿Qué fue lo que te motivó a entrar al concurso de Reina del Carnaval? Buenas noches. Principalmente porque es un sueño y una ilusión. Y ser representar al Carnaval de Mazatlán, nuestra fiesta, la más importante. Muchas gracias. Pregunta para Aida. ¿Qué significa para ti ser la representante de nuestra máxima fiesta? Buenas noches. Para mí, el representar el Carnaval de Mazatlán es un gran honor. Es la identidad de ser mazatleca, de representar mis raíces y mi puerto. Eso me hace ser una verdadera mazatleca. Muchas gracias. Pregunta para Jessica. ¿Qué harías para dejarles una buena imagen a los visitantes de Mazatlán? Buenas noches. Lo que yo haría para dejarle una buena imagen a los visitantes de Mazatlán es contándoles de todo lo positivo que tiene Mazatlán, de su gran historia, cultura, arte, tradiciones, pero lo mejor, la calidez excelente que tiene su gente. Muchas gracias. Pregunta para Ana. Ana,
¿Cuál crees que es el principal atractivo de Mazatlán como puerto turístico? Muy buenas noches. Mazatlán es rico en recursos naturales y turísticos, lleno de costumbres y tradiciones, con gente maravillosa, honesta, responsable, que sabe cómo tratar a los turistas. El principal atractivo turístico es su carnaval, donde nos encanta disfrutar de la alegría, convivir de esta máxima tradición y compartir con todos ustedes el orgullo, el cariño de ser 100% mazatlecos. Muchas gracias. Pregunta para Ana Lilia. ¿Realmente consideras que una reina debe ser elegida solo por su belleza exterior o qué atributos deben considerarse? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche que quedará grabada en la historia del Carnaval de Mazatlán. Definitivamente considero que para elegir a una reina, la reina tiene que tener un complemento. Entre ellos sería definitivamente la inteligencia y por supuesto que vaya acompañado de la belleza. Muchísimas gracias. Pregunta para Alejandra. Estamos viviendo actualmente en una sociedad donde la violencia se ha convertido en lo cotidiano. ¿Cómo podríamos cambiar esto? Buenas noches. Sin duda alguna, la familia es el núcleo de la sociedad, puesto que en ella se inculcan valores como el respeto, la armonía y el amor por nuestros semejantes. Yo pienso que el respeto es uno de los más importantes, ya que en este podemos expresar los diversos sentimientos que sentimos hacia los demás, el respetar lo que piensa cada individuo y respetar la individualidad de cada ser humano es primordial. Siento que la falta de inseguridad es por aquellas personas que le faltan valores y los invito a todos ustedes a que rescaten los valores que tienen cada quien para hacer de nuestro Mazatlán un mejor puerto. Muchas gracias. Señores miembros del jurado, es momento de emitir su voto de criterio. Les suplicamos sostener su voto en alto hasta que se haya terminado de leer todas las votaciones para la misma candidata. Les pedimos de favor levantar la calificación al mismo tiempo. Su voto para Alma. Siete, ocho,
8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 8. Su voto para Valeria. Seis, siete, seis, siete, seis, 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 cinco, siete, siete. Su voto para Astrid. 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 6, 7, 7. Su voto para Carla. 8, 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 8. Su voto para Fernanda. 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Su voto para Aida. 7, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Su voto para Jessica. 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 7, 7, 8. Su voto para Ana. 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Su voto para Ana Lilia. 7, 7, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 8. Y su voto para Alejandra. 7, 7, 6, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 7. La computadora de cultura procesa los primeros resultados bajo la supervisión del notario público y la representación de los padres de familia de las candidatas. La coordinación del proceso de votación por parte de cultura corresponde a la señora María del Carmen Morfín, directora de Relaciones Públicas.
El jurado se prepara para evaluar y emitir su voto en la etapa de belleza. En esta etapa, el rango de las calificaciones van del 6 al 10. Para evaluar esta etapa, el jurado considerará los siguientes elementos: personalidad, belleza de rostro, vestuario y manejo de pasarela, dominio del público y dominio escénico. La historia nos enseña que las mujeres mazatlecas representamos la fortaleza de la tradición carnavalera, que dignificamos y enaltecemos al presidirla. De nuevo ante nosotros, las aspirantes a los tronos carnavaleros. Ahora lucen modelos de Alberto Rodríguez, cuyo estilo se definió en un nuevo parámetro de moda, distinto a lo establecido. Por su diversidad de propuesta, lo prolijo de sus acabados y los acentos románticos, lo que le han hecho identificarse por su originalidad, que mezcla técnicas tradicionales de alta costura y decorados vanguardistas. Las muchachas portan joyas diseñadas por Gustavo Helguera. Alma. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de m'alléger les amours avec leur tremolos, m'alléger pour toujours, je repars à zéro. Ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Gloria, gloria. Non, je ne regrette rien. Valeria. Car ma vie, ça commence avec toi. Astrid.
Carla. Fernanda. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Jessica. Ana.
Ana Lilia. Y Alejandra. Invitamos a los diseñadores a pasar al escenario. Sofía Maciel les hará entrega de un merecido reconocimiento de parte del Carnaval de Mazatlán. Gracias, amigos. Los esperamos nuevamente. Thank you.
la próxima vez que las veamos en escena, dos de ellas serán nuestras reinas. Una ovación para todas las candidatas por su esfuerzo en campaña y dedicación y amor por nuestra máxima fiesta. Gracias a los padres de familia por confiar en el Instituto de Cultura. Gracias. Procedemos a pedir la votación del jurado en la segunda etapa. A los integrantes del jurado les suplicamos sostener su voto en alto hasta que se haya terminado de leer todas las votaciones para la misma candidata. Y les pedimos de favor levantar su votación al mismo tiempo. Su voto para Alma. Nueve, diez, nueve, diez, ocho, nueve, ocho, 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 diez. Su voto para Valeria. Siete, ocho, ocho, nueve, siete, ocho, 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 ocho. Gracias. Su voto para Astrid. Nueve, diez, diez, nueve, nueve, diez, 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 nueve, nueve. Su voto para Carla. Diez, 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 nueve, diez, diez, diez. Gracias. Su voto para Fernanda. Ocho, ocho, siete, nueve, siete, ocho, 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 ocho. Su voto para Aida. Nueve, nueve, ocho, ocho, siete, nueve, ocho, 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 ocho. Gracias. Su voto para Jessica. Ocho, diez, diez, ocho, ocho, nueve, ocho, 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 nueve. Su voto para Ana. Ocho, nueve, ocho, nueve, nueve, ocho, 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 ocho. Gracias. Su voto para Ana Lilia. Siete, nueve, siete, ocho, nueve, ocho, siete, ocho, nueve, ocho. Y su voto para Alejandra. Le suplicamos levantar al mismo tiempo la paleta, por favor. Nueve, diez, ocho, 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 nueve, ocho, 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 ocho. Gracias.
lindo los velorios que le hacemos a Babalú. Y dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Y dame un poco de tabaco, mañeque, un poquito de aguardiente. Y dame un poco de dinero, mañeque, pa' que no dé la suerte. Quiero pedir que mi negra me quiera y que tenga dinero y que no se muera. De que yo quiero pedir a Babalú una negra bembona como tú, y que no tenga otro negro pa' que no se fuera. Con esta cara que ponerlo bien en cruz, que esa la banda está venida pa' saludar a mi Babalú. Babalú, we'll be right back.
El año pasado, las musas conspiraron a favor de dos bellas mazatlecas que hoy cumplen su ciclo carnavalero y pasan a formar parte de la historia, porque las reinas del carnaval lo son para siempre. Recibimos a Vanessa Primera, reina de los Juegos Florales 2011. Buenas noches. Hace un año, en este bello escenario, fui electa reina de los Juegos Florales. Un sueño hecho realidad que me llena de orgullo y felicidad. Fue una gran experiencia donde adquirí aprendizaje que me ayudó a ser mejor persona e influyó positivamente para convertirme en una mujer más preparada, más segura, más madura y más comprometida con mi comunidad. Tuve la oportunidad de convivir con gente muy valiosa, de encontrar nuevos amigos. Gocé cada momento de mi reinado, donde también disfruté al máximo mi participación en los diferentes eventos, siempre con una actitud alegre y entusiasta. Pero también, en el camino que recorrí como reina de los Juegos Florales, me di cuenta de los problemas que aquejan a la sociedad mazatleca y sembró en mí la necesidad de realizar acciones emprendedoras a través de mi carrera profesional para contribuir con un granito de arena a mejorar nuestro puerto. Hoy quiero agradecer a todas las personas maravillosas que fueron pieza importante dentro de este gran logro. Antes que nada, a mi hermosa familia, por estar de principio a fin, porque creyeron en mí. Al Instituto de Cultura, al licenciado Raúl Rico, Carlos Ordóñez, Esteban Peraza, Tesi, Karina Dueñas, porque siempre me llevaron de la mano por el camino correcto. A mis maestros, Berta Federico y Fernando Sarabia, porque gracias a ellos, ahora puedo pararme en cualquier escenario y poder desenvolverme. A mis maquillistas, Eduardo Cornejo, Cindy Zambrano y Edgar Navarro, por siempre hacerme lucir bella. A María de los Ángeles Corrales, quien a través de sus diseños siempre me hace lucir espectacular. A Jorge Valdés, a Sodelva, también a mis amigos, Jesús Vergara, Miguel Sánchez, Vianey Solís, Ángeles Villagrana, porque de principio a fin han estado conmigo apoyándome. También a mis hermanos, Anel Carolina, José Pablo Aragón, también a Iván y Norma, porque esto nos unió más como familia. Muchas gracias. A mi papá, que desde el cielo sé que está cuidándome y está muy orgulloso de mí. Hace un año, en la prueba de criterio me preguntaron, ¿a qué mujer admiras? Yo respondí, a la mujer que con sus consejos, con su ejemplo, con su amor y responsabilidad, me ha impulsado a estudiar, a realizarme como persona. Hoy felizmente lo repito, eres tú, mamá. Gracias por estar siempre a mi lado. Te amo. Hoy soy parte de la historia del carnaval de Mazatlán
Gracias, pueblo mazatleco, por sus muestras de cariño, por su amor, por siempre regalarme una sonrisa y sobre todo por su fraternidad. Siempre vivirán en mi memoria y en mi corazón. Gracias y hasta siempre. Y recibamos a Abigail Primera, reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2011. Buenas noches, Mazatlán. Hoy, esta noche pletórica de alegría, energía y emociones encontradas, me presento ante ustedes no con la nostalgia de un despido, sino con la alegría del deber cumplido, recibiendo una fiesta más donde una nueva soberana encontrará sus anhelos de pintar a Mazatlán con sonrisas y una nueva cultura de paz y de amor. A la joven que resulte ganadora, solo le pido que no olvide el gran compromiso cronológico que adquiere, que siembre ese mensaje de paz y de amor tan necesario en estos tiempos que vivimos en cualquier lugar que se presente, y que se sienta halagada por este regalo que la vida le otorga, llevándolo muy en alto como una auténtica mujer mazatleca. Es tiempo de agradecer por la cosecha de esfuerzos, éxitos y metas logradas. En primer término, un eterno agradecimiento a mi Dios por el proyecto de vida que ha dado para Abigail García y por regalarme su bendición en este pasaje tan hermoso que sin duda alguna jamás olvidaré. Asimismo, un eterno agradecimiento a la persona más importante en mi vida, a mi madre, por estar siempre conmigo, por hacer de mí una gran mujer, luchadora, emprendedora, con sueños y que lucha por sus ideales. Asimismo, a mi padre. A mi padre, por enseñarme que para luchar por lo que tú quieres se necesita esfuerzo, sacrificio y un pensamiento positivo. Tú eres un gran ejemplo de ello. A mis hermanos, por darme la fortaleza de luchar día con día para alcanzar cada uno de mis sueños. A mi familia, por demostrarme una vez más que somos una familia unida y que así será para siempre. Por luchar conmigo por alcanzar la corona y el título más preciado de Reina del Carnaval de Mazatlán 2011. A las personas que estuvieron conmigo durante mi campaña, amigos, conocidos, familiares, maestros, sobre todo a mis amigos que siempre estuvieron ahí por su apoyo incondicional. A mis abuelos que con su calor y con sus cuidados han hecho de mí una persona íntegra y sobre todo a ese gran ser humano que ahorita está en el cielo. Gracias, Leonardo García Manjarres, por estar conmigo, por darme tu bendición, y no me resta más que decirte que siempre estarás en mi corazón
y siempre te amaré, estés en donde estés. También un agradecimiento a Paloma Sánchez, a Paul de Dios, porque con sus palabras me guiaron en el camino y me impulsaron a continuar por más difícil que a veces sea. A Cruz Mesa y a Katy Amor, porque con su sabiduría han hecho de mí una verdadera reina. A Israel, a Jorge Valdés, a Julio Osuna, a Sergio Castañeda y a Jera Moreno, por no dejarme nunca de la mano y sobre todo por demostrarme que yo puedo llegar hasta donde yo lo desee. Al Instituto de Cultura, a Raúl Rico y sobre todo a Bacho y a Carlitos Ordóñez por permitirme la oportunidad de llegar hasta donde yo pude, de luchar por mi sueño y creer en mí. De antemano, muchas gracias. También un eterno agradecimiento al equipo de Blush, lo que es Cindy Zambrano, Edgar Navarro y Eduardo Cornejo, por sus consejos y sobre todo hacerme creer que soñar en algo es hacerlo posible. De antemano, gracias. Tío, donde estés, Edgar, muchas gracias porque creíste en mí desde un principio y me enseñaste lo que es el amor por los carnavales. Tania Hernández, por demostrarme que el ser reina no es una corona, ni un título, ni un vestido. El ser reina se lleva en el pensamiento y en el corazón. Muchas gracias. A todos esos mazatlecos, de antemano, gracias por permitirme entrar en sus corazones, dejarme formar parte de la gran historia, cultura y tradición de nuestro puerto. Y también decirles que tenemos la fuerza de construir pensamientos positivos que fortalezcan la esperanza de seguir siendo lo que por más de 100 años hemos sido, el mejor carnaval de México. También, hace un año me preguntaba que cuál era el orgullo real al que José Alfredo Jiménez se refería al escribir sobre nuestra tierra. Hoy, después de un año de alegría, magia y fantasía, he comprendido que no me queda más que decir gracias. Gracias a todo por lo que me dieron y sobre todo que no me resta más que decirles que también tenemos un orgullo, el gran orgullo de haber nacido en Mazatlán. Muchas gracias a todos. ¡Tenemos resultados! Rosas Rojas para Valeria. Rosas Rojas para Fernanda.
rosas rojas para... Alejandra. Rosas rojas para... Ana Lilia. Rosas rojas para... Aida. Rosas rojas para... Ana. Pedimos que pasen al frente, por favor, las cuatro restantes. Reina de los Juegos Florales 2012. Astrid. Carnaval de Mazatlán 2012, Carla. Thank you.
Cultura agradece su asistencia y les invita a vivir la fiesta de los imperios con los grandes eventos de nuestro Carnaval 2012. 10 de febrero, entrega del Premio Mazatlán de Literatura en el marco de Cinema Espectacular. Acompáñenos. Muy buenas noches.